Hola de nuevo. Aquí estoy con los cuentos de Sofía. Hoy vamos a leer un cuento que para mí es magnífico y la verdad que aporta muchos beneficios a los niños, sobre todo a la hora de relajarlos y a la hora de tenerlos tranquilos, porque a mi niña le funciona muchísimo. Este cuento se llama Cierra los ojos, Ona. Es de la editorial Yoga Kids y es editado e ilustrado por Raquel Piñero y Arancha Perpiñán. Es un libro precioso. Os invito a que lo tengáis en vuestra biblioteca porque de verdad que es muy, muy efectivo. Y sobre todo sus ilustraciones, ahora veréis que son maravillosas. ¿Comenzamos? Cierra los ojos, Ona. A Ona es muy nerviosa y le gusta todo el rato imaginar qué es. Vamos a ver qué pasa con Ona. Como todos los días, Ona, la pequeña rana, estaba feliz y sonriente dando saltos en círculo alrededor de su charca. Saltaba de nenúfar en nenúfar. Uno tras otro, una y otra vez, desde la salida del sol hasta el anochecer. Y continuaba saltando, porque a Ona le pasaba algo. Ona no quería dormir. Prefería soñar despierta y de la oscuridad huir. Ona solo quería saltar sin parar, saltar, saltar, y no paraba ni a descansar. Ona, le dijo su mamá, ¿por qué no paras un momento? Tranquila, le coge la carita y le dice, ¿por qué no paras un momento, Ona? Relájate. Ona le dice, mamá, es que me gusta imaginar que soy un pájaro enorme volando por el inmenso cielo azul. Otras veces me imagino que soy un fiero león. En una selva llena de pequeños monstruos saltarines. Y que viene un gran elefante con su larga trompa y me quiere alcanzar. Pero yo soy un canguro. Y doy saltos tan altos, tan altos, tan altos, ¡buf!, que me voy volando. Me subo a una montaña y no puede alcanzarme y... ¡Para, pequeña Ona, para!, interrumpió su mamá. Eres una rana y vives en una charca. No lo olvides. Ya ha anochecido, debes ir a dormir. Así que túmbate boca arriba, coge tu peluche favorito y ponlo sobre tu barriga. Cierra los ojos y respira lentamente y escucha lo que voy a contarte. Su mamá le hablaba muy serenamente, muy tranquila para que Ona la escuchara y le hiciera caso y así se relajara. Cogió su peluche favorito, se lo puso en su barriga y respiró profundamente. Pero mamá, tengo miedo, dijo Ona. No tengas miedo, dijo su mamá. A veces hace falta oscuridad para ver mejor las cosas. Jamás veríamos las estrellas sin oscuridad. Pero mamá, si cierro los ojos, ¿cómo voy a verte? Ona, no necesitas verme, solo imaginar y sentir lo que voy a decirte. Muy atenta, preciosa. Mira, mamá, su mamá la coge con tanta dulzura y le dice lo que va a contar. Ona, las cosas más bellas no se ven, se sienten con el corazón. Ahora te contaré cuál es el verdadero secreto para descubrir la belleza de las cosas más simples. Si de verdad quieres escuchar el canto de los pájaros o el sonido de la lluvia, al caer, cierra los ojos, Ona. Si de verdad quieres sentir los besos de mamá o los abrazos de papá, cierra los ojos, Ona. Si de verdad quieres saber cómo huele una flor o la tierra mojada, cierra los ojos, Ona. Si de verdad quieres soñar, cierra los ojos, Ona. ¡Qué bonito! Cierra los ojos, Ona, y entonces viajarás en los sueños. La noche te envolverá con su manto de estrellas, hasta que la cálida luz del amanecer, poco a poco, las vuelva a esconder. Cierra los ojos, Ona, y escucha qué pasará después. Cuando el cielo se oscurece y la noche ya se acerca, todos los animalitos van a refugiarse a su cueva
Algunos, mira, mira los pajaritos, están refugiados en el árbol. Están ahí calentitos y durmiendo. Algunos van a sus charcas, otros a sus madrigueras. Nada tienen que temer, pues sus mamás y sus papás están cerca. Agarran a su peluche cerca de su barriguita y sienten cómo se mece, hacia abajo y hacia arriba. Una abrió un ojito para ver si su mamá seguía junto a ella. Su mamá no se iba a ir, claro que no. ¡Oh! Una ya estaba soñando. Cierra los ojos, Ona. No tengas miedo, mi niña, que estoy cerquita de ti. Solo respira lento y suelta por la nariz. Olvida las preocupaciones, no pienses en nada más. Intenta respirar lento y tu cuerpo relajar. La nube, una nube bajó a buscarte para un viaje a emprender. Déjala a ella llevarte, que te vas a sorprender. Sientes que no pesas nada, eres como de algodón. Mientras tanto, respira lento, que eso relaja un montón. Tu cuerpo se va elevando, en la nube subirás, y un viaje apasionante de inmediato vivirás. Surcarás el cielo infinito, desde el norte hasta el sur. Vuela como un pajarito, vuela por el cielo azul. Qué bonito, ¿verdad? Desde arriba lo ves todo, y todo es muy pequeño. Piensa que cambiarías aunque solo sea un poquito. Mientras tanto te lo piensas, no te olvides respirar, llenar y vaciar tu barriga y tu cuerpo relajar. Una estrella vino a verte y te presentó su luz blanca. Ahora eres poderosa, grande y fuerte. Nadie lo es más que tú. Sigue volando en el cielo. Si quieres, persigue tus sueños. Aunque en el espacio infinito te sientas como algo pequeño. Eres grande. Vuela alto. Conseguirás lo que quieras, lo que te haga feliz. Pero mientras tanto, respira por la nariz. Ahora quédate ahí tranquila con los ojos cerrados. Y no te preocupes por nada. Descansa, relájate, que yo me quedo callada. Y Ona por fin se durmió. Estaba tranquilita con su peluche y su mamá la tapó. ¡Oh, qué bonito! Estaba ya muy relajada. A la mañana siguiente, Ona todavía seguía dormida y su mamá estaba junto a ella. Y muy bajito, muy bajito, al oído le susurraría: abre despacio los ojos, Ona, tenemos que despertar. Mueve tu cuerpo poquito a poco, vuelve a la realidad. Cuando Ona abrió los ojitos, estaba muy relajada y muy bajito y dudosa, a su mamá preguntaba: mamá, ¿estás ahí? Su mamá la abrazó y le dijo: siempre, Ona, siempre. Su mamá siempre estará con ella. Y todas las mamás estarán con nosotros siempre. Pero tenemos que aprender a relajarnos un poquito. Así que respiremos como Ona. Y surcamos el cielo infinito. Y colorín colorado, cierra los ojos Ona, se ha terminado. Espero que os haya gustado tanto como a mí me gusta. Es un libro precioso. Así que yo correría por él, porque tenemos que tenerlo en casa y hacer lo que dice la mamá de Ona: cerrar los ojos, respirar y soñar. Las cosas más bonitas no se ven, se sienten con el corazón. Espero que os haya gustado y un beso, un beso enorme. ¡Hasta otra!